diputado Marcos Ilabaca, Cerda. Tiene la palabra, señor diputado. Muchas gracias, señora presidenta. Dentro del proceso de discusión al interior de la comisión, este fue un proyecto que nos ocupó bastante tiempo. Debo reconocer y felicitar el trabajo desarrollado en la comisión, donde de manera transversal buscamos una solución tendiente a solucionar uno de los problemas más graves que hoy día vive los procesos de manejo. Ya aquí se han entregado cifras, no quiero volver a repetirlas, pero lo que sí voy a repetir es que hoy día en Chile cerca del 30% de las víctimas fatales ocurren gracias al exceso de velocidad. Y en la última década han fallecido 4.454 personas producto de exceso de velocidad. Por lo tanto, qué bien que hoy día nuestro país, en definitiva, coloque la tecnología al servicio de salvar vidas humanas. Qué bien que hoy día la tecnología se ponga al servicio de salvar a lesionados. Porque lo que no se dijo también es que 1.176 lesionados hoy día en Chile son producto de exceso de velocidad también. Por lo tanto, sobrecargamos nuestro sistema público y en definitiva estamos provocando un grave daño a la sociedad. Pero quiero ponerle el acento, señora presidenta, a unos temas que yo los planteé en la comisión que me preocupan harto. Uno, si bien esto va a disminuir los carabineros trabajando en el control de tránsito, porque hoy día el principal elemento para llevar adelante el control de este tipo de infracciones son el personal humano, tanto fiscalizadores como carabineros, y hoy día le ponemos tecnología a este sistema. Lo cierto es que falta un mayor grado de fiscalización y hace falta que al interior del Ministerio de Transporte se invierta más en fiscalizadores, porque hoy día, en definitiva, es grave la situación que ocurre, no solamente con esta causal de accidente del tránsito, sino que con muchas otras. Pero por sobre todo, señora presidenta, y uno de los temas que señalé con mucha fuerza al interior de la comisión, dice relación con que hoy día no invertimos en medidas de seguridad vial. Y todos los recursos que van a caer producto de este tipo de infracciones no van a ser destinados a la seguridad vial. Y hoy día, pucha, que es necesario poder invertir en mayores y mejores medidas de seguridad en las carreteras y en las calles de Chile. Y de la mano de esto, y es cosa de ver la estadística de la CONASET, la mayor cantidad de accidentes ocurren en el rango etario de 18 a 38 años. Y empieza a disminuir a medida que los años avanzan, porque nuestros adultos mayores son mucho más precavidos, son mucho más cuidadosos respecto a la conducción. Entonces esto nos muestra una debilidad en el sistema. Y esta debilidad dice relación con la educación vial. Y ayer recordaba que estamos discutiendo respecto a la educación y a los ramos obligatorios y optativos, y me gustaría mucho que a nuestros niños se le empezara a enseñar educación vial. Porque si no somos capaces de entender de que este es un sistema grave que va provocando día a día accidentes y muertes, y que no solamente debemos atacarlo mediante el castigo y la sanción, la cosa no va a funcionar mucho, porque claro, vamos a disminuir algunos índices, y así está demostrado en la experiencia internacional que producto del control de exceso de velocidades disminuyen los índices, pero también disminuye, y lo conversamos con la señora ministra, quien saludo y bienvenida señora ministra, es fundamental la educación. Es fundamental que los niños desde la más primaria edad reciban educación. Y sepamos que el subirse a un vehículo es de un alto contenido de responsabilidad. Quien toma las llaves y se sube a un vehículo se está subiendo mal utilizado a un arma que puede provocar lesiones, que puede provocar muertes. Y lamentablemente nuestro país debe velar porque esas muertes, esos lesionados cada día sean menores. Por lo tanto, señora presidenta, en mi caso particular y en el caso de la bancada, vamos a apoyar con mucho entusiasmo este proyecto de ley que va efectivamente en un camino correcto de poner tecnología a uno de los elementos que más accidentes y lesiones provocan en nuestro país, pero llamo la atención, y a la señora ministra le consta, que me interesa mucho el aumento de la fiscalización por parte del Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transporte, mayores y mejores medidas de seguridad vial en nuestras calles y carreteras, y obviamente la educación vial, que es fundamental para los cambios de hábito. He dicho, señora presidenta. Gracias, diputado Ilabaca. Saludamos muy cordialmente a quien ha hecho ingreso a nuestra sala, a la ministra de Transportes, la señora Gloria Hutjes. Así que bienvenida, ministra. Y le otorgo inmediatamente la palabra al honorable diputado don Jorge Sabaj Villalobos.